Bueno, vámonos a por el tercer combate de esta noche. Hasta el momento, dos combates espectaculares. Combate en la modalidad de K1. Presenta en la esquina roja al marroquí, residente en España, en Barcelona, Nurdin Hasina, que nos viene desde el Kia Chokdi de Piera. Y en la esquina azul, un veterano de los rings, veterano del gimnasio Puro Impacto, que no es otro que Óscar García Muñoz. Combate en la categoría de menos de 63 kilos, 63.500. Nurdin Hasina, que ya lo hemos visto pelear en el IFC anterior, y la verdad es que le dio bastante guerra a Yasin Chedi. De hecho, no sé si ganó. Durísimas manos cruzadas de parte de Óscar García. Precioso el high kick, cruzando manos peligrosísimas. Buena serie por parte de Óscar García. Vuelve a cruzar las manos. Muy listo Óscar García en este primer asalto. Muy buena ese salto de rodilla. Buena derecha cruzada. Pero parece que Nurdin Hasina no le pierde la cara en ningún momento a Óscar. Está persiguiendo por todo el ring. Óscar, una técnica exquisita. Parece que va a haber un cruce. Cruce peligrosísimo, Peligrosísimo. Que nos puede dar la sorpresa. Peligrosísimo de manos entre los dos luchadores. Ha habido ahí un cruce de manos bastante peligroso de parte de Nurdin. Nuevamente cruce peligrosísimo, La verdad es que este IFC, como siempre, está llenísimo de emoción. Le está poniendo una presión Nurdin, que poco a poco va intentando presionar más, pero bueno, la experiencia de Óscar García está haciendo que falle muchos golpes y bueno. Se están dejando todo el cuero. Sí. En este primer round, tanto Óscar García como Nurdin del Team Chokdi, que ya le vimos final del primer asalto. Un asalto brutal, un asalto encarnizado, donde hemos visto a un Óscar García muy técnico, saliendo por todas, sorprendiendo quizás los primeros compases a Nurdin, que al poco tiempo se ha recuperado y está ganando terreno. Pues sí, sin duda que los dos han ido a por todas, Y una vez más, seguimos con el listón bien alto para este IFC 5 aquí en la Valdebrón. Los dos han estado dándolo todo y la combinación de golpes ha sido durísima de parte de los dos, los cuales yo creo que ya están dejando secuela en la cara de Óscar García en principio. Pero bueno, la combinación yo creo que ha sido más clara de parte de Óscar García, la conexión de golpes. Creo que puede llegar un poquito a marcar la diferencia, Óscar García, claro está, que tiene más experiencia que Nurdin. Cuenta con 7 combates. Es la segunda vez que le vemos. La verdad es que nos impresionó la primera vez en el IFC anterior, donde precisamente peleó contra Yasin Chedi. Tienen un combate excelente y ahora están haciendo otro
Buenísimo combate. Vamos a ver este segundo asalto. Muy bien, Óscar García con las cosas bastante claras. Han aleccionado bien en su esquina. Y la verdad es que es un combate peligrosísimo. Óscar dejando pasar los golpes. Sí, sí, el intercambio de golpes, eso yo creo que puede dar la sorpresa, por cualquiera de los dos bandos, La verdad es que estamos en el famoso momento del pistolero. Los dos sacan las manos a pasear y a ver quién de los dos cae. Piden que toque, le piden que salga, que entre. En la mano. Y vemos a Nurdin respondiendo a todo, o casi todo. No pierde la cara en ningún momento Nurdin a Óscar. Sí, sin duda que todo lo que le tira Óscar García se la está respondiendo a Nurdin, Y eso sí que, hola. Cruce, lo que acababa de decir, Cruce peligrosísimo, buenísima la rodilla ahora mismo de Óscar. Vuelve otra vez. Pero Nurdin sigue respondiendo, Nurdin está en su salsa, le gusta ese intercambio. Cree que puede salir ganando en ese intercambio, el tuya mía. Piden desde la esquina Javier Zarca que tire la derecha por dentro. Vamos a ver. Buen intento de Óscar García ahora con esas dos manos. Nurdin no le pierde la cara en ningún momento. Ahora es Nurdin el que está atacando. Peligrosísimos los cruces de estos dos auténticos gladiadores. No sabemos qué es lo que puede pasar aquí. Nurdin no está perdiendo la cara en ningún momento a Óscar. Y en todo momento está haciendo uso de su experiencia, Óscar García, que sabe el momento justo cuándo presionar y cuándo dejarlo ir. Óscar García está cayendo un poco en el juego de Nurdin, que es ir a cruzar manos constantemente. Voy a dar un pasito atrás quizás y coger distancia para poder cajonarle algún high kick o alguna otra mano. Un poquito más de recorrido, como ahora mismo. Enfriar un poquito este combate. Pero donde Nurdin se encuentra realmente cómodo es en el cruce de manos una y otra vez. 10 últimos segundos de esta encarnizada batalla. Fin del segundo asalto. ¿Qué crees, Pedro? Creo que esto está siendo una guerra. Bueno, eso está clarísimo. Esto no hace falta tener un máster para ver que esto es una auténtica guerra. Esto es el agrado del espectador, por lo que hemos pagado una entrada para venir a ver un espectáculo como Dios manda, ¿no? Un veladón en Barcelona. Un buen intercambio de golpes de parte de los dos, en el cual Óscar García creo que se está llevando ahora. Ahora sí que está sacando un poquito ventaja, a pesar de los intercambios y los cruces que está. No deja de responder Yacine en ningún momento. No deja de responder en ningún momento y. Bueno, quizás yo he hecho en falta que Óscar haga alguna ballesta, alguna esquiva, con esa técnica tan depurada que tiene, pero bueno, también hay que estar ahí en medio y decidir que uno mismo qué es lo que cree que puede hacer en cada momento, aparte de que... Sí, exactamente, son dos guerreros, por lo tanto, cuando llaman a la guerra, ya sabéis, lo dejan todo. Lo que le digan en su esquina es lo que él tiene que hacer, no la opinión de los comentaristas. Bueno, abrazo deportivo como siempre, como tiene que ser. Tercer y último asalto. Este auténtico super combate entre Óscar García y Nurdin Yacida. La verdad es que cada vez, amigo Pedro, está siendo más encarnizado. Cruces peligrosísimos, Esos cruces. Uf. Son muy, muy, muy peligrosos. Parece había cogido un poquito más de ventaja ahora mismo Óscar García. Nurdin parece que se le empieza a notar el cansancio. Ha hinchado algo el pómulo derecho.
Urdín. Pero Urdín es un león. Sí, 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 sigue. Él va a la guerra. A la guerra, no, no hay otra. No le importa si se llama Óscar García o si se llama Pepito Almendralejo. Él lo que quiere es cruzar su dinamita. Se traga absolutamente todo. Y responde. Responde con todo. Esto es increíble. Estos dos muchachos están dando el segundo combate de la noche. Tanto Óscar como Urdín no se pierden la cara en ningún momento. Es impresionante, señores, verlo desde aquí. Se están dando una auténtica paliza, un festival de golpes. Le piden que toque y toque, se vaya, pero ahora mismo están en mitad de la batalla de Manila. Ahí es tuya, mía. Intercambio de cuero. Uah, seguimos con los intercambios peligrosísimos, ¿eh? Ninguno de los dos quiere bajar. Lo que sí que te digo, amigo Pedro, lo que demuestra es que están los dos entrenadísimos, porque están sí, sí, sí. A ese nivel y a este ritmo, en este tercer round. Un ritmo altísimo. Eso quiere decir que vienen entrenados de una forma impresionante. Físicamente están a tope estos dos luchadores. Eso es algo que es de agradecer para el público. Tópicos que se repiten una y otra vez. Está cansado, está cansado. Dice, pues ahí hay uno que me está pegando también. Sí, 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 no. Esta, uf, está cruzando. Uf, estará seguimos. Cansado, pero ese no se va. Vaya cruce. Y así sigue tirando bombas por todos lados, ¿eh? Es una auténtica máquina. Óscar, otra auténtica máquina. Señores, esto es impresionante. La verdad es que están levantando el pabellón. Golpe por golpe, Óscar García y Nordin Hasina están haciendo el combate de su vida. Final. Final del combate. Impresionante. Impresionante este combate, donde los dos luchadores han dado todo, absolutamente todo. No se han dejado nada. Sin duda que una guerra, y el listón sigue altísimo para el próximo combate. Y ahora hay que decir que el problema lo tienen los árbitros, que son los que tienen que decidir quién se ha llevado aquí, como digo siempre, el gato al agua. Estéticamente ha estado mucho mejor armado, por la experiencia también de Óscar García. Óscar García, sí señor. Siempre que es un lujo verlo en el ring. Pero Yacine, perdón, Nordin ha sabido sacar petróleo prácticamente, porque ha desestabilizado en todo momento ese orden que mantiene normalmente, que estamos acostumbrados a verlo a Óscar García, ¿no? Toda la razón, ha sacado de donde no tenía, ha sacado de donde no había, pero ha sacado, que al final es lo que importa aquí. Sí, 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 y ha mantenido un buen nivel, ¿eh? De principio a fin. Vamos a ver cuál es el resultado que van a dar los árbitros, que son al final los mandamases. Este combate, los que van a decidir quién se la ha llevado. Quizás un par de puntos arriba a Óscar García, es posible. Sí, sí, yo creo que levemente ha habido una ventaja. Sí, señor. No nos hemos equivocado. Combate muy encarnizado, pero sí que desde aquí pensamos que quizás... Sí, sí, por el orden que ha mantenido, sobre todo, que no se ha desestabilizado, ha mantenido siempre su estilo, ¿no?